La diócesis de Córdoba cuenta ya con dos nuevos sacerdotes, todo un regalo de Dios que se vio reflejado en la mañana del pasado sábado 23 de junio, cuando don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, administró el sacramento del orden a José Miguel Bracero Carretero y Francisco Antonio López López en la Santa Iglesia Catedral. Fue una celebración cargada de simbolismo, de oraciones llenas de unción, de un clima de oración que emocionó no solo a los nuevos ordenados, sino a sus familiares y amigos que abarrotaban las naves del templo catedralicio. En la celebración, los nuevos presbíteros estuvieron también acompañados por sus rectores y formadores de los dos seminarios, el Seminario Conciliar San Pelagio y el Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater San Juan de Ávila. En la humilía se escucharon palabras muy emotivas del prelado, tanto a los nuevos presbíteros como a sus formadores, familiares y amigos. Jesucristo te ha llamado por tu nombre y tú le has respondido a lo largo de tu vida: Aquí estoy. Hoy hemos vuelto a escuchar de vuestros labios esa disponibilidad con decisión. Por eso hoy selláis un pacto de amor con Él para siempre. Procurad alimentar ese fuego de amor para poder decirle al Señor cada día, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. La emotividad primó durante vale, el rito de ordenación. Está. En primer lugar, los candidatos al sacerdocio postrados en el altar y el canto de las letanías. A continuación, la imposición de las manos, la cual realizaron el obispo y todos los presbíteros que estaban con celebrando. Seguidamente se les colocó la estola y la casulla. Siguieron con la unción de las manos con el Santo Crisma y terminaron con la entrega de la patena y del cáliz. Durante esta semana y tras conocer su nuevo destino, los recién ordenados sacerdotes celebrarán su primera misa. José Miguel Bracero lo hará el próximo viernes 29 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Palma del Río. Por su parte, Francisco Antonio López dirá su primera misa el domingo 24 de junio en la parroquia de la Sagrada Familia de Córdoba y posteriormente celebrará otra en su localidad natal el 30 de junio en la parroquia de San Mateo Apóstol de Lucena. En lo que a su nuevo destino se refiere, José Miguel estará como párroco de la parroquia de Santa María de las Flores de Posadas y encargado de Rivero de Posadas mientras que Francisco Antonio va a continuar con su formación, realizando la licenciatura en ciencias bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma.